López, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. La Cumbre de los Pueblos se instaló este jueves en Cartagena, en la víspera de la reunión de jefes de Estado de las Américas que se realizará entre sábado y domingo en esta ciudad del Caribe colombiano. El derecho de Cuba de pertenecer al sistema multilateral fue uno de los puntos más relevantes en los ejes temáticos de esta cita, en la que participan delegaciones de 16 países del continente. Nosotros vinimos a Cartagena reafirmar que no se puede hacer una cumbre de las Américas sin la presencia de Cuba. Que no se puede hacer una verdadera cumbre de las Américas cuando aún permanece en nuestro continente el colonialismo. Cuando aún Inglaterra ocupa el territorio de las Malvinas, cuando aún Francia ocupa el territorio de las Guyanas, cuando aún Estados Unidos ocupa el territorio de Puerto Rico. Nosotros vinimos acá, y esa es nuestra proposición, afirmar que Estados Unidos, que hoy es el responsable por la crisis económica mundial, no tiene condiciones políticas y morales de decir cuál es la agenda de los países de Latinoamérica. Parece que ya es una postura retardataria, que a estas alturas del siglo XXI se estén planteando exclusiones para discutir a nombre de la Cumbre de las Américas de estados que de todas maneras deben participar y presentar sus puntos de vista. Otros temas que se abordarán en las mesas temáticas que se reunirán hasta el sábado son los tratados de libre comercio, el cambio climático, la erradicación de las bases militares extranjeras, el armamentismo y la lucha contra las drogas. Vamos a hablar de la política de drogas que va de mano de la política de militarización de los Estados Unidos, que todavía no ha peleado una sola guerra sobre su suelo. Todas las ha peleado por fuera. Del análisis de los temas se realizará un manifiesto que será entregado a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de las Américas. La Cumbre de los Pueblos cerrará su jornada el sábado con una caminata que llegará hasta la entrada de la ciudad, según informaron sus organizadores. Desde Cartagena, Colombia, Andrés Reliche, Agencia de Noticias Andes.